Bienvenidos una vez más al canal, esto es BD Music. En el video de hoy vamos a estar viendo cómo hacer este estilo de frase bien bonita en el piano, por ejemplo. Para eso vamos a estar utilizando la canción La Bondad de Dios, una canción súper famosa, de la cual vamos a tener una pista en la cual vas a poder practicar todo lo que vamos a dar aquí en la clase. O sea que va a estar súper interesante. No te muevas de ahí, que nos vemos después de la intro. Antes de seguir con el video, no te olvides de regalarme un like, suscríbete a este canal si es que no estás suscrito y también regálame un comentario, eso no cuesta nada. Es lo único que te pido a favor de todo este contenido que traigo para ustedes. Uno de los suscriptores me estuvo pidiendo que trajera la canción La Bondad de Dios y este video es en respuesta para él. Esta es una canción que está bien famosa, también está muy bonita y tiene muchas cosas, o sea, que se pueden ver porque tiene bonitas melodías. Se pueden hacer muchas cosas bonitas, vamos a decir, en cuanto al acompañamiento del piano. Y es una canción excelente para poder ver este estilo de recursos como arpegios bonitos o piano rítmico también que vamos a estar viendo, ¿ok? Porque, por ejemplo, en el coro... O sea, como vamos a decir que tiene, es una canción que tiene melodías, pero también tiene espacio, tiene paradas, que nos va a venir de maravilla para poder utilizar recursos para complementar todos esos espacios, ¿no? Así que vamos al piano y vamos a ver de qué se trata. Para tocar esta canción de manera básica, simplemente retiren la armonización de todas las que voy a estar poniendo acá arriba, ¿ok? Si quieren tocarlo de manera básica, están empezando y no saben cómo poner novenas, toda esa serie de cosas que yo voy a usar aquí ahora en las armonizaciones, simplemente retiren, ¿ok? Lo que es las armonizaciones que estoy poniendo y ponen la nota natural, ¿ok? Do mayor, fa natural, la tríada, ¿ok? Pueden tocarlo de esa manera. De hecho, para esas personas que están empezando y a veces se les hace un poquito complicado, te estoy dejando un video por acá arriba en el cual te va a ayudar a complementar todo este contenido, cómo tocar la balada, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver lo que sería la armonía del verso, ¿no? Empezamos con, en do mayor. Te amo, Dios. Do mayor, ponemos novena. Ahora hacemos do con mi, que eso es un recurso que ya ha ayudado muchísimo. Acordes conjugados. Tu fa novena. Volvemos a do. Ahora usamos aquí un pase, ¿ok? Después que estamos en do, usamos un sol con si. Pero fíjense cómo estamos arpegiándolo, fíjense. Fíjense, hacemos si con re. No, perdón, si con re. Aquí hacemos. ¿Ven? Sol, la, sol. Y caemos a la menor séptima. ¿Ven? Esos pequeños detalles, hay veces son los que le dan los toques distintivos al acompañamiento, ¿ok? Porque no es lo mismo hacerlo. ¿Ven? Porque ya le estamos dando un toque, vamos a decir, más melodioso, con armonía, o sea, que suena estructurado, pero a la vez está más melodioso. Entonces, pues vamos ahí. Hacemos eso. La menor séptima. Fa novena. Y caemos a sol sus cuartas. ¿Ok? Ahora, todo esto estoy usando acordes conjugados. Te estoy dejando el video de acordes conjugados por acá arriba para que complementes el contenido. ¿Ok? Acordes conjugados, ahí yo explico en ese video cómo puedes mover con un acorde el bajo por distintas notas, conjugar séptimas, novenas, conjugar todas estas cosas entre las dos manos para que el acorde suene más grande y te dé más libertad a la hora de tocar el piano. Vamos a la última parte del verso. Desde el momento en que despierto, la menor séptima. Fa novena, y ya podemos hacer el pase, do, si, sol con si, la menor séptima. Ahora aquí hacemos un pase que a mí me gusta mucho, ¿ok? Cuando estoy haciendo este estilo de balada, vamos a decir, que es cuando estoy en la, hago esta disposición. De hecho, le pudiera añadir el mi, vamos a decir como con un mi menor en la mano derecha, con sol con mi aquí en la mano izquierda, ¿veis? Entonces sería, normalmente que despierto, fa novena, y ya la. Porque estamos haciendo, vamos a decir, una regresión completa, una secuencia regresiva. De hecho, aquí hay videos en el canal acerca de secuencias que son bastante comunes en salsas, en baladas, en merengue. Así que busca porque hay bastantes videos al respecto aquí en el canal. Ahora, la última parte, después que hacemos esta regresión.
fa. Ahora hacemos un pase que no está en el original, ok, pero a mí me gusta mucho. Y hacemos fa con la, sol con si y do novena, ok. Fa con la, y mira la disposición, es con segunda suspendida, sol con si y do novena, ok. Te estoy dejando un video por acá arriba que está hace poco subido aquí en el canal, en el cual enseño este estilo de acorde y otras disposiciones que te van a ayudar muchísimo. Así que chequea el video para que complementes el contenido. Entonces, haciendo esto, caemos entonces a la parte ya del coro. Hacemos un do con mi. Y por ejemplo, miren este arpegio. Sol, sol, do, si, la. Fíjense, son cosas sencillas, pero cosas que llegan, ¿ok? Y que llegan al alma si lo hacemos con sentimiento, ¿ok? En mi vi, fa, novena. Do novena. Fa novena. Vamos a la menor séptima, sol sub cuarta, do con mi de nuevo, sol fa novena. Ahora, en esta parte viene de como anillo al dedo que podamos hacer un pedal. Fa natural con mi ser. Y ahora hacemos sol en la mano derecha y que dejamos el fa ahí, ¿ok? Fa con mi ser con cada aliento. Y hacemos do con mi, la menor séptima, cantaré, re menor séptima. Hacemos el pase este que les enseñé ahorita, ¿ok? Fa con la, sol con si y do mayor. Ahora, en esto del pedal, con mi ser, con cada aliento, podemos desarrollarnos. Incluso si le hacemos algún, vamos a decir, algún melisma con alguna croma, puede sonar hasta incluso gospel. Un ejemplo. Con mi ser, con... ¿Ven? Fíjense, lo que estoy haciendo es fa. ¿Ven? ¿Ven? Estoy utilizando, vamos a decir, en la parte media, aquí en la tesitura, un recurso con la mano izquierda que suena hasta melodioso. La menor séptima, re menor séptima, y hacemos entonces fa con la, sol con si y do mayor. ¿Okay? Ahora nos quedaría solamente el bridge o el puente. ¿Cómo vamos a hacer esa parte? Esa parte la vamos a hacer de esta manera. Tenemos aquí do con mi, fa novena. Sol sub cuarta, la menor séptima. Do con mi, ok. Miren, el do que estoy poniendo es suspendido, ok. Y aquí mi y do. Tu fidelidad, si, fa novena. Sol sub cuarta, la menor séptima. Lo mismo de nuevo, y eso se repite varias veces. Séptima. Y ahora en la última parte hacemos de nuevo fa con la, sol con si y golpeamos. Tu fidelidad sigue persiguiendo. Ok, con la misma armonía que habíamos visto ya. Ahora en esta parte del puente vamos a usar un piano rítmico. Ya he hablado un poquito acerca del piano rítmico aquí en el canal, te estoy dejando un video por acá arriba. El piano rítmico es un piano que vamos a hacer buscando apoyar lo que es el ritmo percutivo de la canción, ¿ok? Lo que está sucediendo. La percusión descansa en la batería en este estilo de género. Vamos a decir que es estilo balada, worship, ¿no? De que mucho teclado, muchas marchas con mucho efecto. Entonces, la percusión vamos a decir que descansa en la marcha de la batería, ¿no? Y entonces vamos a tratar de hacer algo rítmico con el piano que respalde esa marcha de la batería. Eso ustedes no son capaces de imaginarse cómo cierra un tema, o cómo cierra un groove, o cómo cierra algo, un ciclo, cuando la canción está bien high o bien alta, ¿ok? Entonces, en vez de tocar normal, como si estuviéramos tocando normal, con una marcha normal, podemos hacer algo más rítmico, por ejemplo. Piano rítmico
que les acabo de tocar, cuando se les sume la percusión y escuchen las cosas que hay en el tema, en la pista, van a dar cuenta cómo crece esa parte. Simplemente haciendo partes rítmicas, no usando melodías, ni arpegios, ni nada. Simplemente ocupándonos de la parte rítmica. Visto todo esto, estamos listos para montarnos encima de la pista. En la pista vamos a hacer exactamente todo lo que hemos venido viendo en la clase, ¿ok? La misma armonía, todo, exactamente, ¿ok? Las pistas, recuerden que están en el canal de Telegram para los que quieran estudiar. Después ahí pueden descargarse a las pistas o ponerlas directo desde ahí para que puedan estudiar todo esto que hemos dado en la clase. En la última parte de la pista se va a quedar, vamos a decir, piano solo, ¿ok? Ahí entonces voy a hacer algunas melodías y cosas así específicas, ya que lo que me fluya en ese momento, ¿ok? Así que vamos a montarlo encima de la pista a ver qué tal suena. ¿Viene la canción? ¿Sabías que ya puedes seguirme en Spotify? Te estoy dejando aquí en la descripción de este video el enlace que te lleva directo hasta mi perfil. Puede ser de gran ayuda para mi carrera con solamente darle un clic a seguir, así vas a poder disfrutar de todo el contenido que hay y del que seguiré sacando. También te estoy dejando por acá arriba mi último lanzamiento, mi último sencillo. Puedes colaborarme regalándome un like, escuchándolo y dejándome saber en los comentarios qué te pareció la música, qué te pareció el tema. Bueno, y ahí lo tienen, espero que les haya gustado, espero haber contestado correctamente a la petición del usuario del canal. Así que nada, si no te has suscrito a este canal, no sé qué estás esperando, suscríbete, regálame un like y no te olvides de dejarme saber en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría que estuviera trayendo más adelante. Con gusto lo estaré preparando, así que nada, nos vemos en un próximo video.